De luz, mi cuerpo jugué en ruletas de suerte, gané y al final del camino encontré siempre un mal limitando mis pies, demasiada salud dilapidé, demasiados amores. Sin pensar en partir, regresé al lugar donde nunca llegué. Y no teniendo nada que decir en mi favor, y mucho menos algo que perder, me declaro imposible de ver. Bienvenidos a su programa Entre Manos. Hoy con dos destacados músicos, jóvenes músicos cubanos y sobre todo de la capital. Estoy hablando del trovador Ariel Díaz y de aquel personaje lindo, joven pianista y compositor, José Víctor Gabilondo. Ahí está. Vamos a empezar con Gabilondo, me toca. Como dije, joven pianista. Estás estudiando en ELISA. Sí, estoy en quinto año de composición, Elisa. Mira bien. Ahora vamos a hablar un poquito. ¿Cómo te llega la música? ¿Te llega junto con el ballet? ¿Cómo es la cosa? Sí, explícame. En realidad el ambiente en el cual me crié era muy artístico. O sea, mi hermano dibujaba, mi papá también dibujaba, mi mamá trabajó 40 años en el Ballet Nacional de Cuba. Y mi abuela siempre quiso que uno de sus nietos fuera pianista, concertista. Y bueno, me tocó a mí subir el cargo y nada, entonces sí, definitivamente había mucho arte a mi alrededor y empecé a estudiar piano a los 7 años. Después en nivel medio, o sea, ya en el preuniversitario estudié teoría y bueno, entré por composición, Alicia. Y entras a este mundo de la canción, de la trova,
¿Por el grupo de Heidi? Por el grupo de Heidi, sí, de Heidi Igualada, la trovadora, ella... Trébol de Ciudad. Trébol de Ciudad, cómo no. Ella me llamó, formamos una banda con mis amigos de la escuela, precisamente. Y bueno, un concierto en Bellas Artes en el 2011, Heidi invitó a Ariel, que en ese momento tenía el dúo con Lili, los invitó a que cantaran dos canciones, así fue como conocí a Ariel. Y desde ese entonces para acá le he caído atrás. Pero muy bien. Encima ahí porque... Muy bien, porque además... a veces queremos bajo, queremos, y se oye muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien, muy lindo. Además que estás tú. Yo lo quiero mucho porque además lo conozco y hemos compartido escena muchas veces, hemos girado juntos y los respeto muchísimo, muchísimo. Así que van a hacer ahora, a ver. Bueno, vamos a hacer un tema de esos que Pepe me ha convencido a hacer a piano nada más. Qué bien. Desprovisto, o sea, despojado de la guitarra, que es algo que tú comprenderás que nos cuesta mucho, mucho trabajo. Mucho, pero mucho trabajo. A quienes nos gusta. Pero hay que hacerlo. Hay gente que no le gusta tanto la guitarra y la sufre, entonces no la toca, pero a nosotros no nos pasa. Y esto forma parte de un disco que estamos tratando de grabar. Bueno, vamos a hablar del disco. Ajá, bien. Y es un tema dedicado, aunque está dedicado en realidad a Silvio Rodríguez, es un tema que hice hace un tiempo ya, está dedicado a todos los trovadores y se llama He visto al juglar. Lindo. Thank you.
Creo que estaba clarísimo acá nuestro hermanito Gabilondo. Sí. Sí, porque creo que son ambientes diferentes. Se crea una atmósfera muy. Sí, yo realmente no le hice mucho caso hasta que no escuché los arreglos, ¿no? Lo tengo que confesar, Pepe, lo siento, tú sabes que soy tu amigo. Pero realmente, además, Pepe descubrió de alguna manera cosas en mi música, en mis canciones que uno no ve, ¿no? Por esa capacidad que tiene él y además lo buen músico que es. E incluso rescató canciones que yo no cantaba hacía Qué bien, bastante qué tiempo. muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar contigo, Ariel, seguimos contigo. Ven acá, ¿en qué momento vamos a hablar? Tú empezaste solo con como decimos esto, con la viola, con la guitarra, solito. Sí. Después tuviste el dúo con Amanda. Después tuviste el dúo Liliana. con Liliana Herrero, Liliana Héctor. Herrero, Liliana Héctor, mi hermana Liliana Herrero. Esto, y ahora estás de nuevo solito. Sí, Ya este es el camino, ya. No, a ver, en realidad tiene que. Yo creo que desde siempre, desde que yo empecé a escuchar música, yo sentía que necesitaba la compañía de alguien o de algo para cantar. No porque no me guste hacerlo solo, también me gusta. Y en un primer momento, bueno, el trabajo es casi siempre encuentra la voz femenina, sobre todo en primera instancia, en el primer dúo con Amanda. Y luego ya la voz y la guitarra con Liliana. Entonces empieza a todas esas inquietudes musicales que uno tiene, Por que no puede supuesto. desarrollar, a empezar a desarrollarla. Pero bueno, ahora estoy solo, entre comillas también, porque el dueto Díaz Gabilondo Así empieza a mismo. rendir Vamos a frutos. llamar de los así, ¿eh? Díaz Suena Gabilondo. bien, sí. Suena bonito. Si miran la historia para que vean. ¿Qué no? Díaz Gabilondo, Díaz más ilustre, Gabilondo. ¿no? Y bueno, se ha generado esta amistad Está muy en bien. primer lugar y sobre todo uno no siempre encuentra un músico con quien tiene el diálogo exacto. Sabes que los cantautores, que sobre todo los que no hemos estudiado en la escuela, tenemos nuestra manera de hacer las cosas que a veces choca un poco con la academia o con la manera. También. Y los músicos cubanos y en general no siempre saben acompañar a un trovador. O sea, y todas esas cosas han sido resueltas realmente en muy poco tiempo. Pues seguimos, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, ahora sí voy a hacer algo solito, solito. Pluma de gorrión en el romerillo blanco del último adiós. ¿Quién te imaginó volando de un ala rota que pasó entre dos? Pelota carmín, que sueño de niño raro te lanzó hasta mí. Mundo saltarín sobre el universo chato de la cera gris. Díganme si fui en su mundo por un rato lo que ustedes son. Pieza de un confín. Ese extraño garabato en la imaginación. Si fuimos más allá. Torpe moscardón, como un arlequín pesado vas de flor en flor. Triste bajo el sol. Libando de los rezagos la miel que sobró. Lluvia de jardín sobre mi techo maltrecho no deja dormir. Baño de adoquín en este camino estrecho de ir y venir. Díganme si hoy ella piensa en mi febrero como yo en su abril. Díganme si soy ese último aguacero que la vio partir. Díganme si hoy, díganme si ayer, díganme si soy, díganme si fue. Pluma de gorrión. Pelota carmín, torpe moscardón, lluvia de jardín. Sí. ¿Está en el disco nuevo? Ese está Hablamos, en vamos a otro de hablar, los discos. porque Bueno, son varios discos, ¿no?
Sí. No, ahora quería hablar un poco de Claroscuro. ¿Se puede hablar de eso? Sí, ¿cómo no? Ajá. No sé si Pepe quiere hablar algo de Claroscuro. Vamos, Pepe. Estamos pasando trabajo, ideando cómo grabar. No teniendo problemas en cuanto a qué temas o qué hacemos, porque teníamos mucha música, de hecho, y teníamos versiones de cualquier tipo. Pero sí queríamos hacer algo ya, porque había pasado un tiempo. Creíamos que había pasado el tiempo suficiente como para que se hiciera algo. Y era difícil, ¿no? Usted sabe, aquí grabar no es nada fácil, sobre todo para los trovadores o para este tipo de música, ¿no? Y entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué tú no grabas un disco tú a guitarra, que lo puedes hacer en tu casa, con tu cama, no sé qué, y hacemos uno también a piano y voz? Es algo que no es muy usual. ¿También en la casa? No. Ah. Parte y parte. Espérate. Ahora viene lo bueno. No, esa era la idea. En vez de hacer uno que tuviera como las dos cosas, ¿por qué no vamos por caminos separados y en algún momento después nos uniremos, ¿no? Ya sea nosotros dos o en banda. Y entonces así surgió Claroscuro, piano y voz solo, arreglos especiales, ¿no? No es que si se les pone bandas se queden así, fueron arreglos muy especiales, específicos para este disco, y el piano lo pudimos grabar en la sala de teatro del Memorial Martí. Muy bien. Tiene un Steinway Gran Cola ahí que está en buenas condiciones, lo grabamos ahí. Jaime Canfuchs, el sonidista del Centro Pablo, nos ayudó ahí, espectacular. Bien. Y bueno, entonces está ahora en producción todavía. Ahora esperando mejorar de la voz para grabar. Exacto. La voz. Queda la voz y ya, entonces está ahí. Muy bien. Y bueno, ese es Claroscuro. Ese es Claroscuro. Hay otro disco que se llama Acústico, es el que voy a hacer yo, donde voy a tocar todas las guitarras, voy a hacer todo en mi casa ya con la tecnología que tengo, que sí alcanza para eso. ¿Tienes tecnología y todo ya? Suena grande la palabra tecnología, pero una computadora, una tarjeta de sonido, un buen... No, pero qué bien que cada cual puede irse resolviendo. Sí, claro. De hecho, mis últimas producciones casi todas... Porque uno se le va acumulando la obra en la casa, incluso han sido nominadas a Cuba Disco, incluso con esa característica, ¿no? Muy bien. Creo que se puede hacer con tiempo, con... Sí, con talento más todavía. Y bueno, saldrán este año próximo, lo más rápido que pueda, estas cosas. ¿Qué viene ahora, Ben? La primera vez que nos encontramos, empezamos a hablar de esto de... Es decir, las canciones de los trovadores a veces eran muy complicadas y no se entendían, otras eran demasiado light y entonces no eran de trova, y cuando uno queda en medio es como raro, ¿no? Estás parafraseando. Estoy parafraseando, no fue exactamente así. Iba por ahí la conversación. Yo llegué a mi casa, hice esta canción en onda, ¿viste? Divertirme, ¿no? Como para que fuera una canción cantable, ¿no? Y entonces él, le gustan los retos, hizo el arreglo y ha quedado como una canción, y se llama Tema Virtuoso. Habla de esta intención que yo también puedo hacer canciones complicadas. Y virtuosas. ¿No? Y virtuosas, exactamente. Vamos a ver cómo sale. Yo también puedo hacer una canción de aquellas que no va a ningún lugar, de las que al llegar a casa no puedas tararear. Como el demonio, pero experimental. Yo también puedo hacer una música elevada que no entienda mi mamá, con tiempo irregular para que no la puedas bailar, y con un pizzicato espectacular. Letal. Oh.
¡Qué bueno está eso! ¡Qué bueno está eso! Uno tiene que divertirse con lo que hace también. No, pero qué bien, qué bien, qué bien. Es que se puede, o sea, a veces decimos, no, los músicos, no quiero hacer diferencia, ¿no? Los clásicos, con lo popular, pero es que cuando tú haces así, ¡cla! Oye, tiene que ver, todo sí, tiene no, que ver. Absolutamente. Todo tiene que ver. De verdad que, qué lindo. Yo siempre pienso en Sindo, cuando se en Sindo Garay, cuando se habla de esas cosas. Sí. De la capacidad de un hombre prácticamente analfabeto para. No, lo de Sindo fue muy grande, demasiado. Lo que hizo, ¿no? Lo de Sindo fue grandioso. Impresionante. Y bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a hacer un tema de estos de Claroscuro también, que se llama Casi Abril. Y le agradezco a Pepe una vez más el arreglo porque me gustó más cuando lo escuché. Eso pasa, ¿no? Ha pasado, con este disco ha pasado mucho. Que descubro mis canciones. No es el caso de Ariel, pero por ya los 4 años en que llevo trabajando así con controladores, sí he visto que, de cierta manera, no valoran su música tanto como deberían. Y que yo, o sea, que un músico académico que ha estudiado, qué sé yo, 15, 17 años, música académica, música clásica, concierto, se acerque a un trovador y se encante y se enamore, es lo que me ha pasado a mí con las canciones de Heidi, con las canciones de Ariel, y se enamore de esas canciones, de ese tipo de música. Y disfrutas. No es más que el reafirmar el punto en que la trova es algo que hay que salvar hoy en día. Yo creo que hay que no podemos dejar que se nos vaya, porque si no vamos a perder un eslabón esencial de la música, de nuestra cultura musical. Bonito. Ay, qué no, bien. Y quiero decirte que además lo pusiste a tocar el güiro en una rumba tuya, que eso no, ya... No, tocar güiro, ha tocado la negrita. Lo tengo tipa. Grabado, lo tengo grabado. ¿Lo tienes grabado? Casi Abril. Casi abril, pasaron ya 2 vidas y te vi otra vez. Venías de ser quien eras y yo de no ser tanto aquel. Luego allí, palabras como pájaros que sé aprender. El mundo es un pequeño carrusel que te hace volver. Y siempre estamos aquí, de año en año, como fantasmas mudando la piel, viviendo historias sin fin, malogradas, donde tú nunca eras ella y yo nunca fui él. Casi abril, hablábamos del tiempo y de cómo seguir, de todas las ciudades donde no te vi y no te besé. Sé que así se curan los vacíos y se vuelve a ir esa canción de frío que está por salir, que no quiero hacer. Thank you.
él. Macho. Por ahí van las cosas. No, van muy bien. Yo, ya nos tenemos que despedir, ya estamos llegando al final del programa. Yo desearles una larga, pero larga vida. Bueno, pues gracias a los dos, de verdad que sí. No, gracias a ustedes. Yo los quiero mucho. Gracias a todo el equipo. Y los respeto a los dos. Muchas gracias, Marta. Salón, el payaso se pierde para no volver. Se cansó de cantar una misma canción y dejó las pelotas caer. Se arrancó la nariz, hizo una reverencia y se fue. No importaron los gritos del niño inconforme ni la cara dura del señor. Perrito famélico errante, ni el consejo del viejo aviador, ni la trompa del fiel elefante frenaron su adiós. Y una razón escondida por mucho tiempo se vuelve pasión. Solo nos queda la huida para el corazón. Somos figuras del circo, empezó la función. Para ver la mesa servida y el sol, nunca más reirán de su pena escondida, no podrán apagar su palabra y la vida será tal y como se la imaginó. Hoy lo he visto pasar sin pintura en la cara y lo entiendo cuando echa a reír. Yo también he querido fugarme del circo y partir.